Bien amigos, vamos a hacer este otro video para que ustedes vean la forma fácil, práctica con la que vamos a pintar este gabinete de medicamentos, Medcam Medicine Cabinet, como usted le quiera llamar, o incluso algún otro tipo de depósito que esté en la pared y que usted quiera darle nueva vida, nuevo color, nuevo estilo. Acá lo vemos que ya el color pues ha cambiado de su forma original, está de color ya muy amarillo, y para ello vamos a hacerlo de una forma práctica, precisa, sin complicaciones, sin utilizar mayores elementos. He puesto acá tape para que ustedes vean que si nosotros queremos podemos recubrir de tape las orillas para evitar manchar la pared. Es esa la razón por la que ustedes ven acá el tape colocado. Más sin embargo, como queremos hacerlo de una forma práctica, fácil, sin herramientas y sin nada, no vamos a utilizar tape en este momento. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Porque tenemos la pintura de este color original y sabemos que al pintar nos va a quedar como que sin nada. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para pintarlo? Tenemos Kills Original Interior Premier, bloqueo duro de manchas, olores. Este es muy bueno, es un buen material, dice ideal para manchas. Touch up, o sea, repintar. Excelente adhesión, sella muy bien la superficie, bloqueo de agua, manchas de humo, cigarro, ¿verdad? Fácil de lavar, ¿verdad? Es un buen producto. Así es que dice que es fácil de aplicar y en una hora puede incluso repintarse. Tenemos este e incluso otro más de muy buena calidad también. Ultra Cover Pintura Premier Gloss White, que implica que el color que este nos va a dar va a ser blanco con brillo y al mismo tiempo Premier, para impermeabilizar lo que nosotros queramos. Madera, metal, plástico y más. Así que es un excelente producto. Para que vean cómo quedaría con este color. Ahí está. Y luego, bueno, lo que vamos a hacer es pintar con el Kills. Vamos a ver. Tenemos acá las partes que van en el interior. Y en los lugares donde no podamos llegar con la pintura, pues lo mejor es aplicar. Ya lo hemos aplicado porque iba a ser un poco difícil a la hora que nosotros lo tengamos puesto y lo vamos a colocar en el respectivo lugar donde va a ir. Vamos a ver. Vamos a hacer del otro lado. Ahí va. Ahí va. Ahí nos queda esa pieza. Vamos a hacer lo mismo con esta. Al otro lado. O sea, vamos a pintar incluso únicamente solo con el Kills. Y lo colocamos. Vamos a ponerlo acá para mayor visibilidad. Y este lo vamos a subir un poco que nos quede más arriba. Claro, después este lo podemos bajar más abajo. A la hora de pintar, pues como dijimos, no queremos utilizar nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un pequeño cartoncito. Y comenzamos. Dijimos que no nos interesa mucho la parte exterior si se nos pinta porque tenemos la pintura. Miren, ahí va. Ahí va, vamos cubriendo ya manchas que hay de que han quedado en el lugar. Y comenzamos. Recuérdense, protegerse, utilizar mascarilla, lentes cuando pintamos. Más que todo por los olores. Ahí va. Ahí va, ya. Pintado una nueva imagen. Vea cómo va quedando. Repintamos acá porque lo queremos perfecto. Vamos en la parte de abajo. Luego van a ver cómo nos queda
sin mayores detalles. Si ven un poquito de vapor, pues es la pintura que nos está formando eso. Vamos abajo de las placas, ahí está. Entonces esa es la primera impresión, ¿verdad?, que se ha tenido. Ya hay un cambio de color total. Vamos con la puerta. Vamos a hacer rociados de esta forma, porque como el objetivo que tenemos acá es evitar manchar la pared. Entonces miren, el rociado lo vamos a hacer hacia arriba y el frente lo vamos a tener impecable con la parte acá de la orilla del espejo. Hacemos lo mismo en este ángulo para que salga hacia allá y que el espejo nos quede intacto. Hoy sí, vamos a seguir. Vamos por la parte de abajo. Y vamos a pintar el resto. Ustedes ven un cambio total, muy bonito nos va quedando en cuestión de minutos. Recuerden que no nos vamos a preocupar en este momento por la pared. Veamos algunos detallitos que nos hayan quedado. Recuerden que no queremos que nos quede perfecto. Ahí está. Que nos quede impecable. Y como lo dijimos anteriormente, tenemos la pintura para estas zonas. Es bueno siempre el color de nuestras paredes en nuestra casa, siempre tener unos poquititos de pintura. Para, es bueno hacerle de esta forma, porque con esa forma, al hacer este movimiento, nosotros hacemos que el tono de la pintura no se note, que aquí podemos haber aplicado más. Entonces eso ayuda a la hora que la pintura seque a que no se vea diferencia de una zona con otra. Acá prácticamente lo ideal hubiese sido esperar a que el kills secara, pero como para una mejor presentación de este video, pues lo hemos hecho así un poquito rápido. Más sin embargo, la calidad no se modifica. El trabajo lo hemos hecho bien rápido y preciso. Vamos a continuar ahí arriba, donde tenemos algunas manchas de pintura de lo que hemos aplicado. Y prácticamente perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos afinando aquí los detalles de la orilla para que nos quede como que si aquí no pasó absolutamente nada. Vamos a ver cómo nos quedó en su totalidad. Fíjense en el trabajo. Ahí lo que hemos pintado para que ustedes lo puedan apreciar. Ahí está, muy bien. Ahí por cuestiones de luz vemos un cambio de tonalidad, como nos quedó prácticamente ahí el espejo, muy bien. Quiero que también usted lo vea de este lado,
cómo nos ha quedado. Ahí aparece el depósito de pintura que tenemos. Y si ustedes ven aquí una mancha blanca, eso era pintura anterior. No es que nosotros lo hemos hecho en este momento. Muy bien. Ahí está el trabajo terminado para que ustedes lo puedan apreciar perfectamente. Nos vemos en un próximo video.